La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas, y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo, pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía, ¿qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torá, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas, y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego, el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel. Y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías, tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y eso es mucho.
mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes. Y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las Escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero, ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? La Biblia es un libro importante, pero es muy largo. Sí, es una colección de muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo, pero todos juntos cuentan una Biblia. Bueno, comienza presentándonos a una hermosa mente, al autor de toda la realidad, un ser llamado Dios. Y Él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado y traer orden y belleza y un jardín lleno de vida. Para coronar este logro, Dios designa a estas criaturas llamadas humanidad. O en hebreo, Adán. Ellos son creados a la imagen de Dios. Lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de Dios, desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden. Esta es una historia de los humanos usando su poder para hacer obras significativas y dadoras de vida. Pero la pregunta es, ¿cómo? Sí, la humanidad ahora se enfrenta a una decisión que se representa con un árbol frutal. Así que los humanos podían asociarse con Dios y encontrar libertad al confiar en su conocimiento del bien y del mal. O podían tomar el poder y definir el bien y el mal por sí mismos. Lo que los matará, advierte Dios. Ellos escuchan la voz de una criatura oscura y misteriosa que les dice que la decisión es muy simple. Tomen el fruto. Les dará poder y libertad para gobernar el mundo en sus propios términos. Así que ellos escogen este conocimiento y, como resultado, se vuelven sospechosos y defensivos. Esto lleva a relaciones fracturadas, luchas violentas de poder y, eventualmente, a una civilización entera, Babilonia, que ha redefinido el mal como bien. Así que Dios dispersa este proyecto humano corrupto. Aquí la historia de la Biblia da un giro importante. Nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de Babilonia, Abraham y Sara. Sí, Dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo, una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta. Si tienen éxito, se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad. Esta es la razón por la que el resto de la historia de la Biblia se trata de esta familia. Y las cosas no salen muy bien. A pesar de la guía personal de Dios, la familia de Abraham se rinde ante la misma tentación: redefinir el bien y el mal en sus propios términos, separados de Dios. Incluso cuando los mejores de entre ellos estaban a cargo, gobernantes que amaban la guía de Dios y tenían sabiduría divina, aún ellos cedieron. Así que Israel fue advertido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo a Babilonia, esta vez como cautivos conquistados viviendo en el exilio. Esto es exactamente lo que sucedió. Así que, incluso con la guía personal de Dios, Israel falla. ¿Quién podría lograrlo? Bueno, los profetas dicen que la historia no ha terminado. Dios enviará un nuevo líder a Israel para cubrir sus faltas y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta. Así termina la parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento y estas promesas quedan en espera. Y luego la historia bíblica continúa en el Nuevo Testamento. Se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de Israel, Jesús de Nazaret. Él dijo que traería el cumplimiento de todas estas promesas. Él confrontó esa maldad oscura y misteriosa a la que toda la humanidad se había rendido y resistió su poder. Luego, Él anunció que Dios había llegado para gobernar el mundo a través de Él mismo. Jesús enseñó acerca de la definición de Dios del bien y el mal.
Él dijo que el verdadero poder es servir a otros. De acuerdo con Jesús, es la gente que ama a los pobres e incluso a sus enemigos. Esta es la clase de gente que verdaderamente gobernará el mundo. Esto es confuso, pero también muy hermoso. Sí, así que eso es lo que dice la historia acerca de Jesús, que Él es Dios hecho hombre para hacer para Israel y para toda la humanidad lo que jamás podríamos haber sido por nosotros mismos. Él vino para tomar las consecuencias de nuestra maldad sobre sí mismo, y su amor sacrificial demostró ser más poderoso que la maldad, incluso más que la muerte misma. Así que ahora la humanidad tiene una nueva decisión, representada por un nuevo árbol, un madero. Mantenerse en la antigua manera de ser humano o aventurarse en este nuevo camino. Y en esta historia, aquellos que eligen el camino de Jesús se encuentran a sí mismos empoderados por el poder de Dios. Las personas que saben que son amadas y perdonadas por Dios pueden volverse personas que aman y perdonan a otros. El movimiento de Jesús se dispersó rápidamente a través del mundo, formando estas nuevas comunidades, personas que siguen el camino de Jesús. Pero se enfrentan con problemas. Había persecución externa por parte de las personas en autoridad, e internamente había confusión, incluso transigencia. Sí, porque seguir a Jesús es muy difícil. Así que los líderes del movimiento llamados apóstoles escribieron cartas para consolar y desafiar a estas comunidades, para permanecer fieles en el difícil camino de Jesús. Y ellos son llamados a esperar el día en el que Jesús vendrá y cambiará todo. Así que la Biblia termina apuntando hacia el día en el futuro, cuando todo lo malo será corregido, cuando el mal será erradicado, el cielo y la tierra serán unidos y la humanidad podrá gobernar el mundo, juntos en el amor y el poder de Dios. Ok, así que esa es la historia de la Biblia. Ella contiene juntos todos estos libros. La Biblia, el libro más importante de todos. La Biblia es el libro que más se vende en todo el mundo. Esta sobrepasa consistentemente la venta de cualquier otro libro. Sin embargo, millones nunca la han leído. La Biblia ha sido traducida a más idiomas que cualquier otro libro en el mundo. Fue escrita originalmente en tres idiomas, hebreo, arameo y griego. Esta Biblia ha sido traducida por personas muy dedicadas a fin de que usted pueda conocer acerca de alguien que le amó, de tal manera, que dio su propia vida por su salvación. Aquel que le ama de manera tan sublime, tiene un plan especial para usted y para su nación. A esa persona la conocemos como el Dios que creó los cielos y la tierra, la luna, los planetas, el sol, las estrellas y todas las cosas del universo. Este libro, la Biblia, explica cómo puede usted conocer al Creador y ser bendecido. También explica cómo puede ser de bendición para su nación y otras naciones del mundo. Si usted hace lo que este libro dice y enseña sus principios a otros, las naciones pueden ser prósperas económicamente, pueden gozar de abundante paz y ser lugares maravillosos para vivir. Si enseña a sus semejantes los secretos escondidos de este libro, todos los habitantes de su nación disfrutarán del cuidado misericordioso del Padre Celestial. La pobreza será reemplazada por la prosperidad. El hambre será reemplazada por la plenitud de alimentos. La enfermedad será reemplazada por la salud. El pecado será reemplazado por la justicia. La codicia, la carnalidad y la arrogancia serán reemplazadas por la generosidad, cuidado y humildad. Estos hechos hacen que este libro sea el más importante de todos los libros jamás escritos en este mundo. Para el estudio efectivo de la Biblia es importante conocer la composición elemental de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y las abreviaturas, que puede verse en el índice de la Biblia. Como cristianos, creemos que la Biblia es el mensaje inspirado de Dios para la humanidad, y examinemos algunas de las evidencias que demuestran que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Yo creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios por el cumplimiento de sus profecías. En el Antiguo Testamento hay más de 300 predicciones concernientes al Mesías y su primer venida, que Jesús cumplió cuando Él vino a la tierra. Bien, existen muchas profecías que podemos observar. La Biblia dice que Él nacería de una virgen. Sabemos qué ocurrió. La Biblia dice que Él nacería en Belén de Judá.
también fue así. Daniel capítulo 9 dice que el Mesías tendría que nacer antes de la destrucción del templo en la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por Tito y el ejército romano. Jesús cumplió esas profecías. El Salmo 22 gráficamente ilustra la muerte cruel, la crucifixión de Cristo Jesús. De hecho, el Salmo 22, que describe gráficamente los detalles de la crucifixión, fue escrito 1000 años antes de que la crucifixión fuese un método de castigo por los romanos. El Antiguo Testamento está repleto de profecías anticipando al Mesías. Por ejemplo, en Isaías 61 se profetizó que el Mesías predicaría las buenas nuevas a los abatidos y libertad a los cautivos. Deuteronomio 18:18 declara que el Mesías sería un profeta. Zacarías escribió acerca del Mesías estas palabras: Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Y el profeta Isaías escribió concerniente al Mesías: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Además, el Espíritu Santo predijo la crucifixión 1000 años antes de que fuera inventada. Horadaron mis manos y mis pies. Asimismo, Dios habló a través de Zacarías: Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Cuáles son las probabilidades de que Jesús cumpliese estas 300 predicciones? Una de las predicciones es que Belén sería el lugar de su nacimiento. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de que un individuo nazca en Belén? Bien, si tomas el promedio de la población en la tierra en el tiempo de la profecía de Miqueas y lo comparas con el promedio de la población en Belén, te vas a dar cuenta que una persona de cada 280,000 nació en Belén. Al momento que tú dices Belén será el lugar de su nacimiento, has eliminado a la gran mayoría de la gente que pueda decir yo soy el Mesías. Se dijo que sería traicionado por un amigo por 30 piezas de plata, que las piezas de plata serían tiradas en el templo en la casa del Señor y con ellas comprarían el campo del alfarero. Jesús cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Tengo una insignificante licenciatura en matemáticas. Y sé un poco sobre probabilidad y no pudo haber ocurrido por casualidad. Además, cosas que no se pueden manipular. Por ejemplo, se profetizó que nacería en Belén. ¿Qué puedes hacer tú para nacer en Belén? Se profetizó que él resucitaría de entre los muertos. ¿Cómo puedes resucitar de los muertos si no eres realmente Dios? Se profetizó en Daniel 9, el día en que entraría a Jerusalén montado en un pollino hijo de asna. ¿Cómo podría ser esto posible? Tienes que nacer en el tiempo preciso en la historia. ¿Cómo podrías manipular a una multitud de gente para que se alinearan sobre el camino desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén, exaltándole como el Mesías? ¿Cómo podría ser esto? Cada detalle de su traición, el precio de la transacción, el lugar donde ocurrió, quién se quedaría al final con el dinero, y más, increíbles detalles, todos escritos por adelantado, y nadie puede debatirlos, porque el Antiguo Testamento fue traducido en griego 3 siglos antes que naciera Cristo. Lo que conocemos como la versión septuagésima, tenemos 4 copias de ella. Increíblemente, Jesús cumplió exactamente todas las profecías mesiánicas, a pesar de que fueron escritas cientos de años antes de su nacimiento. La probabilidad de cumplir solo 8 de estas profecías se ha calculado que es 1 en 10 elevado a la 28ª potencia. Ciertamente Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo.
Cuando Lucas escribió a su amigo Teófilo el libro que conocemos como Hechos de los Apóstoles, dijo que Jesús se presentó vivo después de su muerte o pasión, con muchas pruebas indubitables. Jesús tuvo muchos testigos de su resurrección. De hecho, Pablo nos dice que hubo más de 500 en una sola ocasión. El punto culminante del cristianismo es la resurrección de Cristo. La evidencia de que Jesús se levantó de los muertos es enorme. Primero, el Nuevo Testamento reporta que cientos de testigos oculares vieron a Jesús después que resucitó. Si te dijera que John F. Kennedy fue asesinado en la Plaza Delhi con una flecha y arco, ¿te podría vender esta historia? Claro que no. ¿Por qué? Porque entre nosotros hay testigos oculares que presenciaron el evento. Cuando Pablo escribe su primera carta a los Corintios, entre su audiencia había cientos de testigos, pues más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. No tuvo la necesidad de crearlo de la nada. La gente a la que él escribe estaba consciente de ello. Segundo, los romanos y las autoridades judías nunca pudieron mostrar el cuerpo de Cristo, aun cuando habían sellado y protegido la tumba. Hay dos respuestas principales a la resurrección. La primera es Roma, de la cual cuando lee los evangelios no se menciona. Ten en cuenta que era un fuerte poder militar en Palestina en esos tiempos. Ellos pudieron, si los discípulos robaron el cuerpo, con el poder de Roma presentar el cuerpo. Pero no lo hicieron, lo cual me sugiere que la resurrección fue genuina. Si la resurrección de Cristo Jesús no hubiese ocurrido, hubiese sido muy fácil refutarla. ¿Dónde está el cuerpo? El cuerpo de Cristo Jesús nunca se encontró. Tercero, los apóstoles, quienes se acobardaron durante el juicio y la crucifixión de Jesús, llegaron a ser testigos valientes de su resurrección después de ver a Jesús resucitado, hasta dar sus vidas. Con lo que respecta a los discípulos, la respuesta inicial fue de temor e intimidación de los judíos. Pero después de la resurrección hubo gran valentía. Otra vez, esto me sugiere que algo pasó, que cambió sus vidas al punto que estaban dispuestos a morir por causa del evangelio que predicaban con respecto a la venida del Señor Jesucristo. De pronto encuentras que en pocas semanas estos hombres salen por todo el mundo proclamando un Cristo resucitado. Es muy evidente que el cambio de corazón que ellos experimentaron fue porque verdaderamente habían visto a Cristo resucitado. No existe otra lógica explicación a ello. Y todos estos hombres, excepto uno, perdieron sus vidas proclamando a Cristo, crucificado y resucitado de los muertos. Solo uno de ellos alcanzó la vejez, ese fue Juan. Entonces es muy claro que la evidencia de la historia y la vida de estos hombres confirman la resurrección de Cristo. Aún más, la muerte y resurrección de Jesús cambió el curso de la historia y redefinió el calendario. De las siglas AC, que significan antes de Cristo, hasta las siglas DC, que significan después de Cristo. Cualquiera que rechaza la resurrección de Cristo o la Biblia como la palabra inspirada de Dios está rechazando un hecho comprobado, más contundente que cualquier otro hecho en el mundo. Alguien dijo que la Biblia es como un yunque y que los martillos del hombre han estado golpeándolo por siglos. Los martillos se han desgastado, pero el yunque aún permanece. Así también con la Biblia, palabra de Dios, la gente la ha atacado por años, pero esta permanece, y los que la atacaron han perecido. La Biblia ha sufrido más ataques que cualquier otro libro que el mundo haya conocido. En el año 587 a.C., cuando Babilonia invadió a Israel y quemó todo lo que había, incluyendo el templo, las sagradas escrituras se vieron gravemente amenazadas a ser destruidas. Un emperador romano, Diocleciano, 301-304 d.C., mientras perseguía a los cristianos, hizo un esfuerzo determinado para destruir la Biblia. Irónicamente, su gran tumba fue usada por la iglesia
para sus reuniones por más de 1000 años. El gran agnóstico francés Voltaire dijo en el siglo XVIII que la Biblia sería un libro olvidado. Posteriormente, la Sociedad Bíblica de Ginebra ocupó la casa de este hombre incrédulo, y actualmente, la Biblia es el libro de más venta en todo el mundo. En 1861, la Academia Francesa de las Ciencias enumeró 51 hechos que supuestamente refutaban la Biblia. Ninguno de estos hechos se considera como la verdad hoy en día. Cada hecho geográfico mencionado en el libro de los Hechos ha sido comprobado como verdadero por un erudito, quien, en el esfuerzo de refutarlos, se convenció de su veracidad. La Biblia es el guía moral más poderoso del mundo, y ningún hombre ha sido capaz de mejorarla. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Santa Biblia, es el libro especial de Dios. Este no es como los demás libros, sino que es un libro sobrenatural. Fue escrito por muchos autores, de diferentes trasfondos culturales, bajo la inspiración del Espíritu Santo, 2 de Timoteo 3:16. A pesar de que es el libro más vendido, también es el libro menos leído, menos comprendido, más maliciosamente malinterpretado, más perseguido, odiado, prohibido y destruido de todos durante siglos, pues existen fuerzas visibles e invisibles, que se oponen para que podamos conocer la palabra, pensamientos y planes de Dios, sigamos en ignorancia y esclavitud y no disfrutemos de una vida plena y abundante. La Biblia también es uno de los libros más antiguos del mundo. Sus porciones más antiguas datan de más de 4.000 años. Con todo, sigue siendo el libro más moderno en el mundo de hoy, pues en él encontramos las respuestas a las preguntas más importantes de la vida: ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde iré después de la muerte? A pesar de que la Biblia está compuesta de 66 libros pequeños, el tema central es uno solo: el plan amoroso de Dios para rescatar a la humanidad perdida. El Antiguo Testamento nos relata la obra de Dios con su pueblo antes del nacimiento de Jesús. El Nuevo nos relata acerca del nacimiento de Jesús, su vida, su gran ministerio de sanidad a los enfermos y perdón de pecados para los inicuos, su muerte sobre la cruz, su resurrección de los muertos y su ascensión, su regreso al cielo. También nos relata acerca de la continuación de su ministerio de sanidad y perdón a través de aquellos que le vieron después de su resurrección. Aquellos que siguieron las enseñanzas de Jesús, realizaron más obras milagrosas de las que él mismo hizo, como lo predijera antes de ascender al cielo, Juan 14:12. Las enseñanzas de los que le vieron después de que se levantó de los muertos, están registradas en los Hechos de los Apóstoles y en las Epístolas, o cartas. Estos libros fueron escritos dentro de los primeros 50 años después de la resurrección de Cristo y componen aproximadamente la mitad del contenido del Nuevo Testamento. La Biblia, lo que promete y su propósito. Estudio de la Biblia. La relación más importante que usted puede tener en este mundo, es la que mantiene con Dios. Usted puede llegar a comprender cómo es Dios, sus pensamientos, sus planes y sus promesas para usted, por medio de la lectura de la Biblia. Para ayudarle a encontrar partes específicas, los traductores organizaron el texto en libros, capítulos dentro de los libros y versículos dentro de los capítulos. Por ejemplo, si ve Génesis 3, 15, el significado sería: el libro de Génesis. Capítulo 3. Versículo 15. He aquí la promesa más grande del mundo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de la palabra. 2 de Timoteo 3 del 15 al 16. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Pedro 1 del 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
¿Qué es la Biblia? La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad. Su autor es Dios mismo. Su verdadero intérprete es el Espíritu Santo. Y su tema central es Jesucristo. Fue creada en un periodo de 1600 años y fue escrita por cerca de 40 escritores inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia contiene 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia ha dividido la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Los lenguajes originales del Antiguo Testamento son el hebreo y el arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. La Santa Biblia se ha traducido aproximadamente a más de 2.092 lenguas y dialectos. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo y a la misma vez el más robado. En la Biblia encontramos la mente de Dios, el estado espiritual del hombre, el camino hacia la salvación, el destino eterno del pecador, la libertad y gozo de los creyentes. Su doctrina es santa, su mensaje es divino, sus historias son reales y su palabra inmutable. Léela para obtener sabiduría, créela para ser salvo, practícala para ser santo. Contiene luz para dirigirnos, alimento para fortalecernos, aliento para consolarnos. La Biblia es el mapa para el perdido, el compás del piloto, la espada del soldado. Los estatutos para el cristiano. En ella el pecador es restaurado, es rescatado de las llamas del infierno y da esperanza de salvación por la eternidad. Jesucristo es su tema principal, salvar al mundo su objetivo, llevarnos a la gloria de Dios su propósito. Ella alimenta nuestra mente, reina en nuestros corazones y guía nuestros caminos. Léela cuidadosamente, frecuentemente, con fe, en oración. La Biblia es una mina de tesoros, saludable para el alma. Da la verdadera felicidad al hombre. Nos enseña las más altas responsabilidades, nos comisiona el trabajo más grande, nos revela el mensaje más sagrado. Léela, apréndela, vívela, compártela. La palabra de Dios. 1. Produce vida. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Salmo 33:6-9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque él dijo, y fue hecho, él mandó, y existió. 2. Es como el agua. Limpia. Juan 15:3. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Iniciamos la vida nueva totalmente lavados o purificados por la palabra. Efesios 5:26-27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mantiene limpio. Salmos 119:9-11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. La palabra de Dios plantada en nuestros corazones, nos mantiene libres de pecado. 3. Es luz para nuestras vidas. Segunda de Pedro 1:19.
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Otorga entendimiento en un mundo de tinieblas. Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmos 119, 105 y 130. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. 4. Es alimento espiritual. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 5. Produce crecimiento espiritual. Primera de Corintios 3:1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Primera de Pedro 2:2. Deseen, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. El objetivo de Dios es expresado en Efesios 4 del 12 al 15. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. 6. Es como una semilla. Lucas 8:4 al 15. La voluntad de Dios es que seamos fructíferos. Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Segunda de Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará su sementera, y aumentará los frutos de su justicia. 7. Es como una espada. Efesios 6:17. Y tomen el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús usó la espada contra Satanás en su tentación, Lucas 4:1 al 14. 8. Nos ayuda a orar. Juan 15:7. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieren, y les será hecho. Pidan todo lo que quieren, significa pedir como el que tiene derecho. 9. Es firme en nosotros. Mateo 7:24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Jesús dijo que el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, era un cuadro claro de quien escucha su palabra y la obedece. Esta edifica murallas internas de concreto en nuestras vidas, a fin de que cualquier tempestad que venga contra nosotros no pueda derribarnos a tierra. Nuestro fundamento permanecerá firme. Instrucciones. A continuación vienen las cuatro acciones de amor del discípulo. Aplica. Memoriza. Ora. Resuelve. Si una enseñanza no se pone en práctica, es infructuosa y no lleva fruto en quien la recibe. Si ya realizaste estas cuatro acciones de amor, termina el video aquí. Si aún no las realizas, continúa con el video. Vas a necesitar un cuaderno o una hoja, una pluma o lápiz. Pausa el video hasta que los tengas listos. Si no los tienes, puedes regresar para completar la lección. Reproduce el video cuando ya tengas con qué y dónde escribir. Aplica. Escribe la promesa más grande del mundo, Juan 3:16, sustituyendo mundo y todo aquel por tu nombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pausa el video y reprodúcelo de nuevo cuando hayas completado esta tarea. Memoriza. Transcribe 2 de Timoteo 3:16 en tu hoja y repítelo 10 veces en voz alta.
Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pausa el video y reprodúcelo de nuevo cuando hayas completado esta tarea. Ora. Transcribe la siguiente oración en tu hoja y agrega algo personal. Padre, te pido, en el nombre de Jesús, pongas en mí el querer como el hacer para tener el privilegio de leer toda la Biblia. Pausa el video y reprodúcelo de nuevo cuando hayas completado esta tarea. Resuelve. Contesta cada una de las siguientes preguntas y solamente escribe en tu hoja el número de la pregunta y la letra de la opción correcta que elegiste. 1. ¿Escribiste Juan 3:16 incluyendo tu nombre? A. Sí. B. No. 2. ¿Escribiste 2 de Timoteo 3:16 y lo repetiste 10 veces en voz alta? A. Sí. B. No. 3. ¿Transcribiste la oración y agregaste algo personal? A. Sí. B. No. 4. ¿Qué es la Biblia? A. Un libro muy bueno. B. La palabra de Dios. C. El mejor libro de la década. D. La palabra de los profetas. 5. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? A. 39. B. 27. C. 77. D. 66. 6. ¿En qué partes organizaron la Biblia los traductores para ayudarnos a encontrar fácilmente partes específicas? A. Libros y versículos. B. Capítulos y versículos. C. Libros, capítulos y versículos. D. Secciones y subsecciones. 7. ¿Cómo se escribe con la letra la siguiente referencia? Ezequiel 36:26. A. Ezequiel 36:26. B. Ezequiel 36:26. C. Ezequiel 36:26. D. Ezequiel 36:26. 8. ¿En qué dos partes se divide la Biblia? A. Antiguo y Nuevo Legado. B. Antiguo Pacto y Nuevo Convenio. C. Antiguo Testamento y Nueva Alianza. D. Antiguo y Nuevo Testamento. 9. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? A. 39. B. 27. C. 77. D. 66. 10. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? A. 39. B. 27. C. 77. D. 66. 11. ¿Qué dos cosas produce la palabra de Dios? Juan 6:63 y 1 Pedro 2:2. Seleccione la respuesta de acuerdo a lo aprendido en la lección. A. Vida y paz. B. Vida y amor. C. Vida y crecimiento espiritual. D. Vida y prosperidad espiritual. 12. ¿Qué es la palabra de Dios para el alma y espíritu? Mateo 4:4. Selecciona la respuesta correcta con base a lo aprendido en la lección. A. Alimento espiritual. B. Poder de Dios. C. Luz y verdad. D. Gozo y paz. 13. ¿Con qué cuatro elementos terrenales se compara la Biblia? Selecciona la respuesta correcta con base a lo aprendido en la lección. A. Agua, luz, sal, semilla. B. Agua, luz, semilla, escudo. C. Agua, luz, semilla, espada. D. Agua, sal, semilla, espada. 14. ¿Qué es el hombre que escucha y obedece la Biblia? A. Inteligente. B. Prudente. C. Feliz. D. Sabio. 15. ¿Qué edifica la persona que oye y hace la palabra de Dios?
Escribe la palabra que completa la siguiente frase: la palabra de Jesús edifica, internas de concreto en mi vida, a fin de que cualquier tempestad que venga contra mí no pueda derribarme a tierra. A. Barreras. B. Murallas. C. Muros. D. Paredes. Al terminar el video, envía tus respuestas por WhatsApp a quien te envió este enlace. Escribe tu nombre y a continuación solamente las letras de tus respuestas. Por ejemplo, 1A, 2A, 3B, 4A, 5B, 6D, etc. Por email a cursosaudiovisuales.fe@gmail.com. Envía la misma información y recibirás tu evaluación por el mismo medio.